David Michael Batista Jr. nació en Washington D.C. un 18 de enero de 1969. Quizá muchos jóvenes aquí solo lo reconozcan como Drax, de los Guardianes de la Galaxia, pero para su conocimiento, este tuvo un pasado muy grande por la lucha libre profesional, consiguiendo así los títulos más importantes de la empresa de lucha libre más grande. Sean bienvenidos y pónganse cómodos para viajar a través del tiempo y echarle un vistazo fugaz, pero muy bien contado, a los inicios y digievolución del animal Batista. La carrera de Batista comenzó cuando conoció a Kurt Hennig y a Road Warrior Animal en un congreso de fisicoculturismo. David intentó entrar en la WCW, pero no tuvo suerte. Posteriormente se presentó en la WWF, donde lo enviaron a prepararse en la marca War Extreme Wrestling, bajo el nombre de Khan hasta el año 2000. Luego dio el salto a la Ohio Valley Wrestling, territorio de desarrollo de luchadores. Ahí usó el nombre de Leviathan. Consiguió un invicto unos cuantos meses y hasta el cinturón peso pesado, aunque perdería ambas cosas. El personaje de Batista era de un discípulo de una secta satánica liderada por Sin, por lo que cuando ella creyó que Batista se volvió demasiado independiente, decidió vendérselo al reverendo Devon. Siendo esta la historia con la cual Batista logró ascender al plantel principal de la WWE. En SmackDown, el 9 de mayo del 2002, se presentó bajo el nombre de Deacon Bautista como colaborador del reverendo Devon, pero ya su primer combate fue el 27 de junio, donde junto a Devon derrotó a Randy Orton y a Farouk. Aunque al paso de dos meses, Batista atacaría a Devon y una semana después lo derrotaría en un combate individual, para por fin dejar atrás a ese horrible personaje, según sus propias palabras. Pensé que era lo más tonto que había visto en mi vida. Odiaba todo al respecto. No me gustó el traje, no me gustó la caja, no me gustó su naturaleza. A veces fue divertido. Bueno, trabajar con Devon fue divertido. Hubo más de una ocasión en la que pensé que perdería mi trabajo. Simplemente me puse toda esa presión y no estaba desempeñándome bien. No estaba progresando. No era el tipo que ellos necesitaban que fuera. Ya en solitario, el 4 de noviembre, Batista debutó en Raw, cambiando su nombre a Dave Batista. Luego sería llamado simplemente Batista. Y en su primer combate derrotó a Justin Credible con un bombazo. Tuvo unas cuantas victorias aplastantes contra Dilu Bro y el Huracán, aunque las más resaltantes fueron dos frente a Kane, ambas ocasiones con ayuda de Ric Flair, ya que este último se ofreció en ser su manager. Por estas razones, una noche después del Royal Rumble del 2003, Batista se unía a Triple H, Ric Flair y Randy Orton formando el grupo Evolution, tras atacar a Scott Steiner. En el stable, él representaba al futuro de la empresa. Poco tiempo después, sufrió una lesión en su tríceps que se agravó dos veces durante su rehabilitación, postergando su retorno al 20 de octubre del 2003, interfiriendo en la pelea de Goldberg contra Shawn Michaels. Esa misma noche, se reunió con Evolution. Tuvo una lucha contra Goldberg y posteriormente inició un feudo con Michaels. Así, en Armageddon 2003, Batista compitió en dos peleas, una perdiendo contra el Chico Rompecorazones y otra ganando un Tag Team Turmoil junto a Ric Flair, convirtiéndose en campeón mundial en parejas. En ese mismo evento, Randy Orton ganó el campeonato intercontinental y Triple H ganó el campeonato mundial, logrando que cada miembro del grupo Evolution tuviera un cinturón. Al año siguiente retuvo los campeonatos en pareja al lado de Flair, hasta perderlos el 16 de febrero contra Booker T y Rob Van Dam, pero poco después los recapturaron el 22 de marzo en Raw. En ese periodo, Batista ganó un combate en parejas en WrestleMania 20 junto a Flair y Orton tras derrotar a The Rock y Mick Foley. Su segundo reinado como campeón mundial en parejas llegó a su fin cuando Chris Benoit y Edge los derrotaron en Raw. Luego entró en varios feudos esporádicos con Maven, Chris Jericho, Chris Benoit y Randy Orton, luego de la traición de Evolution.
Empezando 2005, Batista participó en la Cámara de Eliminación por el Campeonato Mundial Peso Pesado en New Year's Revolution, enfrentándose a Triple H, Randy Orton, Chris Benoit, Chris Jericho y Edge, siendo eliminado por Orton. Pero al final de la lucha interfirió atacando a Orton, ayudando así a Triple H a ganar el campeonato. De manera extraña, a pesar de ser un luchador heel, Batista comenzó a recibir una buena reacción por parte del público. Esto llevó a que Triple H viera a Batista como un posible retador a su campeonato, por lo que le sugirió que no entrara al Royal Rumble y así lo ayudaría a retener su título. Sin embargo, Batista hizo caso omiso a esta recomendación, entrando y ganando el combate, lo que le dio la oportunidad de optar a un título mundial en WrestleMania 21. Después de muchos intentos fallidos de parte de Triple H por hacer que Batista retara a JBL por el campeonato de la WWE, Batista firmó un contrato garantizando una lucha por el título de Triple H, abandonando Evolution y volviéndose face. Finalmente, en WrestleMania 21, Batista derrotó a Triple H, ganando el campeonato mundial de peso pesado por primera vez en toda su carrera. Campeonato que logró retener en Backlash y Vengeance contra Triple H. Pasado un tiempo defendiendo su cinturón, iniciaría una rivalidad con Eddie Guerrero. ¿Quién pensaría que el animal sería su último gran rival? En este feudo, Eddie se volvió face, ganando el completo respeto de Batista en No Mercy al no hacer trampa. Luego de la lucha, estos dos se hicieron muy buenos amigos. Y esto se demuestra en el tributo de Raw a Eddie Guerrero posterior a su muerte. Dave apareció con la música de Eddie manejando su famoso Low Rider. Luego del lamentable fallecimiento de Eddie, Rey Mysterio formó una dupla con Batista que los llevó a enfrentar a M&M por el campeonato en parejas de la WWE, aunque no durarían mucho con los cinturones. Después de esto, Batista sufría una lesión que lo mantuvo inactivo hasta el próximo año y lo forzó a dejar vacante el campeonato mundial peso pesado. Regresó en julio del 2006 para recuperar aquello que realmente nunca perdió. Así entró en un feudo con el campeón King Booker, a quien finalmente en Survivor Series venció para volver a ganar el campeonato mundial peso pesado. Llegaría al 2007 como campeón y posteriormente The Undertaker lo retaría por el campeonato mundial, ya que el hombre muerto había ganado el Royal Rumble de ese año, y en WrestleMania 23 el enterrador salió victorioso, quitándole el cinturón. Durante los siguientes meses, Batista recibió numerosas oportunidades para recapturar el campeonato frente a los tres campeones posteriores a él, Undertaker, Edge y el Gran Khali, aunque en ninguna de las ocasiones logró ganar el cinturón. Fue hasta Unforgiven que Batista logra capturar su tercer campeonato mundial peso pesado, tras derrotar al Gran Khali y Rey Mysterio. The Undertaker regresaba para seguir su rivalidad con Batista y se enfrentarían en unas cuantas luchas, pero el animal se alzaría con la victoria. Más detalles de esta rivalidad en el video de allí arriba. Finalmente, el tercer reinado de Batista culminó en Armageddon, donde Edge lo derrotó junto a Taker. En 2008 tendría una pequeña rivalidad con Umaga, al cual derrotó en WrestleMania 24, ya que era un combate con dinámica de Raw SmackDown. Esa misma noche, Shawn Michaels retiraba a Ric Flair en un combate, así que como Flair era gran amigo de Batista, este se vengaría buscándole pelea a Shawn. Se enfrentarían dos veces y terminarían con una derrota y una victoria respectivamente. En junio de ese año sería enviado a Raw y ahí tendría la oportunidad de conseguir nuevamente el cinturón, pero no lo pudo lograr contra Edge y CM Punk. Más adelante entró en una pequeña riña con John Cena, con quien ganó el campeonato mundial en parejas una vez más al derrotar a Cody Rhodes y Ted DiBiase, solo para perderlos una semana después. Finalmente, en SummerSlam, Batista y Cena se enfrentaron en una lucha por primera vez, saliendo victorioso Batista y además lesionando a Cena. Y dejando eso, en No Mercy derrotó a JBL, convirtiéndose en el retador número uno al campeonato mundial peso pesado, el cual ganó por cuarta vez en Cyber Sunday al derrotar a Chris Jericho con Steve Austin como árbitro especial. Sin embargo, una semana después en Raw fue derrotado por Jericho en un Steel Cage Match,
perdiendo el título. Durante las siguientes semanas, desarrolló otro corto feudo con su ex compañero de Evolution, Randy Orton. Para Survivor Series, Batista capitaneara a su equipo siendo derrotados por el Team Orton. Sin embargo, logró derrotar a Orton en Armageddon. Y dos días después, en Raw, Orton golpearía a Batista con una patada en la cabeza, lo que le provoca una lesión. Dicho ataque fue una excusa para que el animal se haga una operación en el cuádriceps de la pierna derecha, lo que lo mantuvo inactivo hasta el 2009. Hizo su regreso en abril, atacando a Randy Orton, mientras el legado golpeaba a los McMahon. Con esto entró en la órbita del campeonato de la WWE, campeonato que en Extreme Rules ganaría derrotando a Orton. Sin embargo, debió abandonar el campeonato por otra lesión, pero esta vez en su bíceps izquierdo, por la cual fue sometido a otra cirugía. Hizo su regreso el 14 de septiembre en Raw, retando y derrotando a Randy Orton, anunciando su cambio a la marca SmackDown. Allí empezó un feudo con Chris Jericho y el Big Show, enfrentándose a ellos junto a Rey Mysterio, por sus campeonatos unificados en parejas de la WWE, siendo Batista y Rey derrotados. La amistad de estos dos parecía ser muy fuerte, realmente parecían hermanos mayor y menor, hasta que en Breaking Rights participaron ambos en una lucha por el campeonato mundial donde también compitieron el campeón The Undertaker y CM Punk. Durante el combate, Rey rompió un pinfall de Batista, por lo que al terminar la contienda, con victoria para Taker, Batista lo culpó de su derrota, atacándolo y cambiando a heel. Ambos empezarían un feudo que los llevó a un combate en Survivor Series, donde Batista derrotó y lesionó a Mysterio después de masacrarlo en el combate. Ya con otra personalidad, este obtuvo una oportunidad por el campeonato mundial peso pesado frente al hombre muerto en TLC 2009. La victoria fue para el hombre muerto. Llegó el 2010 y se involucró en el feudo entre Vince McMahon y Bret Hart, defendiendo Batista a McMahon. A causa de esto, el jefecito recompensó a Batista con una lucha por el campeonato de la WWE que había ganado Cena en Elimination Chamber esa misma noche. Batista entró y se llevó el campeonato. Así llegarían estos dos a WrestleMania 26, donde perdió el campeonato y fue vencido nuevamente en una revancha en Extreme Rules, en un último hombre en pie. Finalmente, en Over the Limit, fue derrotado por Cena en un I Quit Match, y el rapero mayor le aplicó un ajuste de actitud desde un coche, rompiendo la plataforma del evento. Al día siguiente, Batista, todo madreado, renuncia a la WWE por no ser incluido en un Fatal 4-Way por el campeonato, ya que evidentemente estaba lesionado. Pasaría mucho tiempo para que en diciembre del 2013 se anunciara que este volvería a WWE, pero muy contrario a lo que se esperaba, este paso en la empresa demostraría todo el poder e influencia que puede tener el público en las historias. Batista regresaría en Raw encarando a Randy Orton, quien era el campeón mundial peso pesado de la WWE. Esa misma noche atacó a Alberto del Río, quien lo estaba criticando semanas antes de su llegada. Con todo esto, claramente Batista había regresado como face. Este participó en la batalla real de ese año y la ganó, pero el público no estaba contento y se dio a entender cuando lo estaban abucheando en su celebración. Después de eso, literalmente los aficionados forzaron que el personaje del animal cambie a heel. Y así tuvo que ser, este se volvió rudo nuevamente y en WrestleMania enfrentaría a Orton y al querido por todos Daniel Bryan. El barbón se llevaría el oro máximo. La noche siguiente en Raw, Triple H, Batista y Orton junto con Kane atacaron a Bryan antes de que este defendiera su título ante Triple H, y The Shield los interrumpió atacándolos para rebelarse ante la autoridad. Así, sorpresivamente, se reformaría Evolution para darle su merecido al escudo e iniciar una rivalidad, aquella de la cual The Shield saldría victorioso en dos oportunidades.
Y así, Batista, descontento totalmente con su papel, renunciaría al stable y se iría una vez más de la empresa. Para sorpresa y shock de todos, Dave hizo su regreso como heel atacando a Ric Flair cuando se celebraba su cumpleaños número 70. Todo esto para retar a Triple H en un último combate en WrestleMania 35, con la única cláusula del que perdía terminaba con su carrera. Reto que fue aceptado por el juego. Ya en el magno evento, Batista, luego de un gran combate, fue derrotado por Triple H, y esta sería la última vez que lo veríamos por estos lares, ya que posteriormente anunció su retiro oficial de la lucha libre profesional y este año 2020 fue inducido al Salón de la Fama de WWE. Definitivamente la carrera de este crack no ha sido tan larga analizando la profundidad, pero sí lo suficientemente buena como para respetarlo y agradecerle por todos esos épicos momentos que nos ha regalado. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu like, comparte y suscríbete al canal. Aprovecha, que hoy es gratis. Quizá mañana no. Déjame en los comentarios de qué quisieras que fuese el próximo video, para tomarlo en cuenta. Yo soy Hansel y nos vemos hasta la próxima. Goodbye.